Hola a todos, estamos de vuelta en Minecraft en la serie Dark World 20 1.7.10. Y bueno, desde el anterior episodio este he estado haciendo algunas cosillas, aprovechando el tiempo. A ver, vamos a empezar por aquí. Como veis, para empezar el agujerito este ya volvió a estar zapado. He delimitado con estos bloques de Dirt hasta dónde va el agujero, porque aquí quiero hacer más tarde. Yo creo que el tema del Soundcraft, ya aprovechando el bioma Eri. Solo me lo habéis comentado que era un bioma distinto, me lo imaginaba, pero no sabía cómo se llamaba, así que bueno, cosa aprendida. Eh, por otra parte. He colocado la quarry allí, donde veis que ponen Quarry, que para ser exactos coincide aquí. Iría más o menos desde este cuadrado rojo, que sería el Reston Generator que tenía puesto, hasta esto, que es una antorcha de las negras. Y la otra creo que estaba aquí, puede ser, más o menos. Bueno, pues todo este cuadradito que es más o menos de nueve chunks. Pues está minando ahí. Y una cosilla que se me olvidó comentar en el anterior episodio, es como hice para que hiciera el agujero. Es que construí una mejora fuera de cámara, que la tengo uh, creo que aquí, puede ser. Aquí que se llama Ender Quarry Hall Upgrade. No me salía el nombre cuando, cuando respondí los comentarios, así dije que lo iba a enseñar, pero bueno, no es muy complicado. Es una papelera, un par de bloques de cuarzo, 4-1 perla de Ender y 5 dos y No, perdón, esto es cuarzo quemado. Vamos, como veis, no es mucho. Y bueno, con eso se lo pones justo pegado a él, a la Quarry, y hace ya el, el efecto de agujero, como en de la Quarry y el Beacraft. Bien, por otra parte, como veis, como dije, tengo ya construidas las herramientas del hacha y la pala de de Reston he mejorado creo que todas con Reston al máximo esta me falta de ponerle cuarzo le he puesto 24 pero ya tiene 450 la lápiz azul y lo cual está muy bien y con esta de aquí bueno me faltan 150 la pista azul pero ya está prácticamente al máximo puedo añadirles más modificadores pero eso lo vamos a dejar para más adelante seguramente así que nada así que otra cosa que puedo jubilar esta uy no aquí no esta para la de aquí Bien, más cosillas, según estaba explorando, eh, me bajé por aquí a conseguir diamantes. A ver, por el agujero que tengo por aquí, y claro, no puedo poner el modo cuevas, me parece, no puedo forzarlo, ¿no? No. Eh, bueno, bajando por ahí a la derecha me encontré una SAD, y explorando la SAD, pues me encontré bastantes recursos, aparte del funcionamiento de la Quarry, y entre ellos bastantes diamantes. Así que bueno, aquí tenéis un poquito el resultado. He encontrado, me parece, una silla de caballo, he encontrado. Unas bueno, cosillas varias. si sí, mira, ahí está la silla de caballo. He matado a otro he quemado esta espada que no me sirve para nada, pero ahí la tengo. Y más cosillas que me deje, creo que ninguna. Así importante, no me viene ninguna ahora a la cabeza. Ah, me encontré un spawner de esqueletos. Lo único. Que lo tengo aquí guardado junto con el de, el de. Ah, el de las arañas venenosas. Porque este sí que me interesa para hacer una trampa de mobs bastante más interesante. Porque las arañas, me, dan cuerda. Y ya. Pero esto da huesos, lo cual viene muy bien. No sé si lo utilizaré o no. Pero ahí se queda. Y bien, creo que ya no me queda más que enseñar. Mm, creo que no. Estoy intentando hacer un repaso así mental de todo, pero no me viene nada a la cabeza. Esto lo enseñé, esto lo enseñé. Sí, vale. Perdón por la tardanza, pero estaba haciendo un pequeño repaso. <laughs> en fin, en este episodio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar lo primero de todo. Eh, bueno, tenía dos ideas. Lo primero, voy a hacer una, una cinta métrica. Porque esto es una cosa que me viene muy bien para hacer medidas. Y la vamos a construir rápidamente para llevarla encima. Uf, solo tengo una florecita. Qué justo. Y 8 de cuerda. Con esto vamos a hacer. Joder, debería tener una puesta en la mesa de crafteo ahí, lo he dicho muchas veces. Con esto hacemos la cinta métrica y ahora 4 de hierro. Esta cinta viene muy bien porque si queremos medir distancias. Nos permite saber sin tener que andar contando el suelo. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, hay 6 metros, por ejemplo. O desde aquí hasta... Aquí me dice que hay 9 en horizontal y 3 en vertical. ¿Veis? Lo pone aquí, 9 ¿no? en horizontal y 3 en altura. Lo cual está muy bien y seguramente la lleve encima siempre que vaya a construir cosillas, cosa que vamos a hacer en este episodio. Pero antes de irnos quería hacer otra cosilla, que es una. Eh, feeding, no. Feed station puede ser. Feed station, sí, vale. Lo único que veía un poco raro para esto es que necesitara 0. Bueno, un poco raro, un poco difícil. Pero, por suerte, tenemos dos alternativas. O una de dos. O utilizar refinería Iron del Industrial Craft. Lo cual lo podemos conseguir en Industrial Smelter con carbón y charcoal. O carbón y carbón en polvo o como quisiéramos. Lo cual no está mal. Pero la otra opción que tenemos es utilizar el acero que me encontré en las dungeons. Que debería tener un poquito por aquí. Efectivamente. Así que lo que necesitamos es 4 acero. Y una Rolling Machine. Que Rolling Machine no tenemos ninguna. Así que vamos a hacerlas. Para las Rolling Machine necesitamos esto. Necesitamos Reston. Necesitamos piedra y madera. Un poquito de madera y cobblestone que tengo aquí fuera. Ah, bueno, como veis, ahí he construido un par de barriles más para guardar piedra, cocina y, y grava, porque se empezaban a acumular ya bastantes stacks y no me apetecía ampliar el cofre. Así que, a ver, la rolling machine. Que necesito una mesa de crafteo cuatro, vale. Y necesito un poco más de hierro, cuatro más para ser exactos. Ahí estamos. Desconvertimos esto, hacemos los cuatro pistones, la mesa de crafteo y Rolling Machine. Estupendo, esta mesa también es de esta energía. Es una pequeña putadita porque la energía de esta mesa es constante, no se puede cancelar bajo ningún efecto. Y aquí podría conectarlo. De hecho, ¿qué tengo hecho yo aquí abajo? Porque me es más cómodo conectarlo por ahí. Ahora que lo he visto... A un segundito vamos a subir. Ahí. Aquí. Y aquí ponemos un cable y ya está. Y aquí puedo poner la Rolling Machine. Lo que digo, esta máquina gasta constantemente energía. A ver, que tampoco es que sea mucha cosa, ¿vale? Luego otra cosa que me he dado cuenta. A ver, que se acaba de hacer esto. Vale, es que tenemos que actualizar estos conductos. Porque actualmente, si veis, conducen hasta 640. Si cada uno de estos motores eh, crea 80 Reston Flags y en total generamos 960, si mal no recuerdo, se me está perdiendo un 30%, un 50% de la eficiencia para ser exactos y no me apetece. Así que hay que tener cuidadillo con ello. Vale, zanahorias aquí no tengo. Vamos a seguir con la con la máquina esta para dar de comer. Mm -mm. Zanahorias. Vale, estupendo. Ay, venga, salta. Y esto, si mal no recuerdo, era con pepitas, ¿no? No estoy del todo convencido de que esto fuera con pepitas. Espero que sí. Como sea con lingotes enteros, bueno, a ver. Sí, vale. Que tengo oro para, ¿sabes? Para dar y regalar, pero bueno. Feed Station, necesito cuatro de madera. Vale, pues tengo todo. Feed Station. Estupendo. Esto lo que nos va a permitir es alimentar a las vacas que se pueden ir reproduciendo y no tenga que estar yo pendiente. Y esto lo vamos a colocar. Mmm, yo diría que aquí. Yo diría que justo aquí. Tiene un radio de 5 por 5, ¿vale? Si lo colocamos aquí. Haciendo uso del metro, que ya que lo tengo. Iría desde aquí. Hasta aquí, justo. Si lo coloco uno más, se me quedaría justo antes uno de la valla. Justo lo que quiero. Así que lo vamos a colocar aquí. Hostia, que tengo que quedar con la valla, me cago en todo. <laughs> me parece que lo podría meter en la tierra, si quiero. Uh -huh. Vale, mira a por... A por... Ah, me saldrá la palabra. En tuberías de estas de lendrío. A ver si tengo alguna hecha o si no tengo que craftear. Cinco. No sé si me van a hablar o no, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, la, 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 la. Voy a necesitar un filtro. Para ello vamos a coger un poquito más de madera. Lo bueno, tengo para un cofre. Cinco de hierro, que ya tenemos bastante, así que no es problema. Y cuatro de papel que tengo que tener por aquí. ¿No? Ahí sí vale pues con esto vamos a hacer un filtro más de esos que hice el otro día de los del hop uy qué coño hago tengo la cabeza ya un paso avanzado y se me va un poquito vale ahí estamos tenemos el filtro espero que no me tome para conectar alguna yo espero que sí y ya está ya tengo todo lo que necesito ahora es una muestra de trigo y plas plas me puedo frotar las manos esto por aquí Aquí la madera. Aquí las láminas de acero que las utilizaremos para algo tarde o temprano. Y voy a dormir que aunque no salgan bichos cerca. Mira un slime. <laughs> que aunque no salgan bichos cerca, que bueno, pues no me gusta estar de noche. A ver, vamos a coger un poquito de trigo. Vale, y vamos a hacer aquí a hacernos Enderminis por aquí. Aquí tiene que haber alguna unit ductos sí o sí, en breves. ¿Dónde hay tenductos? Teniendo en cuenta que la granja estaba. Vale, ahí está. No me va a dar por los pelos, ¿eh? No me va a dar por los mismísimos pelos. Porque otra opción que tengo es enchufarlo ahí. Podría. Uno. A ver, espera. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que estaba todo conectado, ¿no? Me suena. Me quiere venir sonando que sí, que estaba todo conectado a la misma papelera y todo. Me exploro un poquito porque ya no me acuerdo de lo que hice, ¿eh? vale dónde me he caído exactamente ay Cawin. En... Uh -huh. vale ahí va la Fit station vale me he caído de ahí no no está conectado todo junto me cago en todo o sea tiene que venir de allí sí o sí vale pues vamos a craftear un poquito más mm. ah tú estás detrás de la valle A y cómo has llegado ahí? <laughs> qué soy pequeñico <laughs> Ay, que me han tirado un sete de vez en cuando, joder A ver. Eh, voy a necesitar hierro. También he estado cazando unos poquitos Endermans. No muchos, unos poquitos, los justo necesarios. ¿Veis? Si tengo 10 perlas de Ender. De hecho, ¿qué coño estoy haciendo? Si sí, con un lingote ya puedo hacer bastantes. A ver. Mezclamos aquí. Esto con esto. La cobblestone. Bah, me la quedo, no me da igual que se funda que no. Y aquí va saliendo algo interesante. Pues sí, algunas cosillas. Vale, esto lo volvemos a poner en Furnace Only. Vale, y por aquí cogemos el binder este. Uf, justito, ¿eh? Tengo seis justo para una tubería. ¿Para unas... ¿Cuántas salían? ¿8? Sí. Vale, con esto ya debería tener de sobra. A ver... Mm -mm. Es quiero... bueno, si puedo entrar por aquí por entre las tuberías, yo creo. Sí. Es que no sé si está conectado o no está conectado. No sé, cómo est... no sé cómo lo hice. Yo juraría que sí que estaba conectado todo, pero parece ser que no. Cacafuti. Vale, pues a ver, quiero la feed station justo aquí. Así que lo que vamos a hacer aquí es: 1, 2, 3. Bueno, vamos a tirar cables y más. No voy a andar contándolo porque no hace falta. Y a ver, aquí con la... Esto queremos insertar... No, perdón. Insertar el filtro. Esto con prioridad 1. Vale, en teoría era todo el trigo que vaya saliendo de aquí de la granja. Debería meterse aquí y esto me debería alimentar las vacas. Vamos a hacer una prueba. Voy a colocar trigo a mano porque no sé si llega hasta esta altura. Sí, sí que llega. Estupendo. Pues hala, un problemilla menos. Hala. Esto lo cerramos por aquí que no queremos que spawnee nada. Sé que en un bloque de altura es difícil que spawnen, pero los en por ejemplo, ocupan uno y los minizombies también, así que por si acaso, no sé si puede ocurrir o no, pero prefiero hacerlo así. Vale, pues ahí empezamos a tener crías aquí infinitamente, correcto. Vale, otro problema a solucionar. Eh, la granja está. Le voy a poner aquí en medio un este de regadío, un, ah, un sprinkler, para que acelere un poco el crecimiento de las plantas. Que no es que sea lento, es suficiente. Pero me gustaría acelerar un poquito más para no quedarme sin recursos. Por pues si las moscas, vamos. Así que para ello vamos a utilizar el sprinkler. A ver. Que esto se hace. Hierro, barrotes, una antorcha de resto. esto es baratillo, baratillo. Barrotes. De hecho, curaría que antiguamente se hacía con oro. No sé por qué tengo esa sensación. Que a lo mejor se me está yendo la cabeza, ¿eh? No me parecería raro que se me fuera la cabeza. Vale, a ver. Y esto, el problema es que lo tenemos que llenar con agua. A ver un segundito, ¿cómo tengo montado ahí el, el, esto, el chiringuito? Porque lo que estoy pensando es que puedo quitar un bloque de cultivo, que tampoco se me importe mucho. Podría quitar este, poner aquí el tanque, llenarlo de agua desde un lado y ya está. Y yo creo que lo voy a hacer así, sí. Total, por un cultivo no va a ninguna parte. Y como en general vamos a acelerar el crecimiento, pues va a ser mejor para todos. Así que así se va a quedar. Bien, para ello necesitamos un tanque, que tengo varias opciones. Puedo utilizar un portable tank, puedo utilizar un tanque de lenderío, puedo utilizar. Yo creo que voy a utilizar un tanque de los de extra útiles. Para ello necesito cuatro de obsidiana y cinco paneles de cristal. Que creo que tengo, sí. A ver. Si mal no recuerdo esto era así, ¿no? Correcto, dos tanques. Uno lo guardamos y el otro me lo quedo. Bien. Eh, voy a necesitar un generador de agua. Que puedo utilizar un Aquas Accumulator. O puedo utilizar un transferno de líquidos. Y el transferno de líquidos creo que lo puedo hacer. Así que... Un bloque de redstone, De hecho... A lo mejor tengo alguno hecho. Mm, no, por aquí no veo. No, no tengo. Vale, pues necesito uno de esos. A ver, una tubería. Dos de la pista azul y bloque de redstone, Un cubo y dos de hierro, vale. Dos de la pista azul. Y voy aquí porque en el otro lado no sé si me quedo, ¿no? De tanto poner las armas. Si sí, me queda un poquillo. Pff, nada. A ver, necesito un cubo. Que voy a utilizar. Hierro para todo. Cinco. Y un bloque de redstone. Ahí estamos. Quiero utilizar otro cubo porque así tengo dos para hacer agua infinita. No es por otra cosa, es simplemente eso. Que soy un jodido vago. Y ya está. Vale, ahora sí que sí. Esto es un cubo, dos de hierro y dos de lápiz azul. Y podría utilizar una perla de Ender, pero como no tengo tantas y tampoco necesito tantos transfer nodes, me da igual un sistema que otro. Bien, y por último necesito unas pocas tuberías más de estas. Eh, ¿Dónde la he cogido? De aquí, esto debería ser de sobra, y dos cubitos de agua. Vale, tal que así nos vamos. El agua la voy a coger de aquí mismo. Vale, estupendo. Y a ver aquí cómo nos apañamos. Vale, bueno, porque me he hecho la palina, no la utilizo, ¿sabes? Así en plan, ¿para qué me la hago? <laughs> vale, a ver, bien estaré en cubo de agua. Uh, mierda. No me gusta que se meta ahí agua. No sé que no pasa nada, pero no me gusta. Ahí estamos vale, el otro lado está bien, así que, estupendo, ahora yo en teoría pongo aquí otro cubo y tengo agua infinita aquí abajo, correcto, ahora aquí yo puedo poner el tanque este, voy a poner uno de dirt aquí, el nodo, uy, he dicho el nodo, el transfer node, quitamos la dirt de debajo, así, y le falta un guarda interacción en un grade, vale, que esto lo hacemos rápidamente y se me había olvidado completamente. Creo que era cuatro de lápiz azul y un pico de hierro. Sí, si mal no recuerdo, sí. Un poquito de madera y un pico de hierro y creo que otros cuatro, puede ser. A ver, esto era un pico de hierro, sí o sí. De eso sí que me acuerdo. Y luego, si mal no recuerdo, era cuatro de hierro, cuatro de lápiz azul y el pico en medio. Correcto, vale. Es un gráfico que no hago mucho, pero la verdad es que te acabas aprendiendo más o menos lo que lleva por el dibujito. <laughs> vale, ponemos aquí esto, empieza a sacar agua, correcto. Y aquí podemos poner el sprinkler. Aquí podemos poner una, una alfombra o algo. De hecho, creo que tengo una alfombra que me sobró cuando puse la de los pollos. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero está repoblando un poquito. He metido más pollos, he metido más, más vacas, más ovejas. Sí, estupendo. No queda muy bien, pero bueno. Es una... Simplemente para taparlo y que no quede ahí feo, no sé. Creo que no quede un agujero. Ahí está. No bueno, queda tan mal. Podía ser peor. <laughs> La verdad, no es que esté muy contento, pero bueno. Vale, bien, otra cosilla. A ver. Eh, programa este. Ya lo he cambiado. Os lo voy a subir a pastebin. A ver si puedo. Así ver quiere pararse. Pastebin put... In... Startup. Vale, ahí tenéis el código. Si lo queréis descargar, ponéis pastebin. Get startup. Vale, sí. Eh, perdón, get, el código que no lo voy a poner. Sería el get, el código que está justo encima de, a la derecha del get, por aquí. Y eso, el nombre del programa, que sería Startup, para que, arran startup para que eh, arrancara con el ordenador, ¿vale? Y voy a explicar un poquito los cambios que he hecho en el código. Que lo único que he hecho ha sido que utilice un fichero, que es lo que quería hacer para que almacenara su estado. Lo único que hace es eso, es que arranca el programa, lee el estado y pone el programa en su estado. Y luego ya, pues hace lo mismo de siempre. Y creo que ya está, ¿no? Sí, vale, cuando actualiza su estado, cambia el estado del fichero. Ya está. <laughs> Bastante sencillo. Vale, de todas formas, ¿esto ahora lo quiero en Grinder? Pues sí, porque me interesa acumular un poquito de Move Essence por aquí. Así que sí. Vale, esto está funcionando perfectamente, me gusta. Y aquí metemos un poquito de trigo. Y vale, pasamos a la siguiente parte. A ver, vamos a guardar esta basurilla y vamos a coger Cobblestone porque vamos a empezar a preparar el Blue Magic. Mod que quería, llevaba tiempo queriendo empezar con él. Me gusta mucho el mod, me parece que está muy bien planteado. Y me gustaría llevarlo a la par junto con el Witchery y con el soundcraft No sé cómo lo voy a hacer, pero me gustaría que los tres fueran creciendo más o menos a la par. No sé si un episodio de cada uno, uno o sea, un episodio dedicado al Witchery, uno al Blue Magic, uno al soundcraft, o no. Pero me gustaría que los tres mods de magia que instalados, bueno, realmente hay cuatro, pero el Botania es un poquito aparte porque no. No sé, es de magia también, pero es más naturaleza que otra historia. Eh, a ver, a ver, a ver. Lo que quiero es. Vale, me voy a ir a dormir en breves. Eh, patatas no quiero. Fuera. Cobblestone sí, esto no lo quiero. Fuera. Dormimos, cogemos cobblestone y nos vamos. Nos vamos como las balas. Además, cogemos un poquito de cobblestone. Un poquito, eh, nada. Unos 13 stacks, Pff, casi nada. Para ser exactos, 13 stacks y medio, casi 14. Y nos vamos a ir en dirección a Ender Quarry porque he visto un sitio donde puedo colocar el altar del Blood Magic. Podría colocarlo aquí arriba de la montaña, quedaría muy chulo, pero el problema es que aquí hay una zona que es fea de cojones, que es esto de aquí, que es una isla que está aquí flotante, que está cortada por el meteorito que cayó aquí. O sea, no sé cómo coño este meteorito afectó aquí, pero esto está jodidamente feo y cuando se carga queda muy feo. Pero bueno. Era otra opción, la verdad, ponerla ahí arriba. Y de hecho me llamaba mucho la atención porque si sí lo separaba un poco. Pero bueno, no pasa nada. Ah, y otra cosa que, por cierto, se me acaba de acordar. Que sí que he hecho entre episodio y episodio ha sido colocar un chunkloader. En la casa, que lo he colocado justo debajo del wireless charger. Y esto era por aquí lo que yo estaba buscando. Creo que ya me he pasado, ¿no? Eh, sí, me he pasado. Estaba más o menos por aquí. Sí, es esta zona justo de aquí. Así que me pasa un poquito. No estoy equivocando, no me das cuenta. Y cuando he cruzado el río, he dicho: Juraría que no, me, no he pasado ningún río cuando he ido a esa zona antes. Vale, justo aquí. Para eso hemos traído la maquinita esta. Y me tenía que haber traído el cuerno. Pero bueno, ahora cuando volvamos a base lo, lo, lo utilizo. Vale, más o menos vamos a intentar establecer un centro. Vale, a ver si yo pongo desde aquí: 10, más o menos necesito 23. Hasta uh, que se me quite el tirón. Vale, este aquí 25. O sea, sería hasta el árbol 23, ¿no? Efectivamente, sería hasta el árbol. Mm -mm. Vale, me gusta. Esto aquí. Eh, Volvéis a utilizar el este para quitar el, el marcador. Vale. Bueno, como veis, se la echaba bastante bien. Esto iría hasta aquí. Más o menos. Sí, más o menos. Uh, ¿dónde vas? A ver, desde aquí, 23 bloques para acá. Hay 23 y uno hacia abajo, hasta aquí. Esto lo vamos a tener que limpiar todo. De árboles, hojas, plantas y todo, porque aquí va a cambiar un poquito el terreno. Vale, hasta ahí. Y desde aquí, pues ya simplemente completar el cuadrado. Hasta aquí, más o menos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vamos a revisar las medidas por si acaso. Ay, que se me va el ratón. Hasta aquí deben de ser 23. Maldita piedra. Correcto. Y hasta aquí deben de ser 23 también. Correcto, vale. Estupendo, entonces. Vale, ahora lo que necesitamos es encontrar el centro. Para ello, vamos a quitar este árbol. Nos vamos a subir encima de la piedra. Y más o menos vamos a trazar por aquí una X. Si no me molestaran las florecitas. Eh... Ah, vale, está detrás del árbol. Y es decir, el bloque de piedra que he colocado ha desaparecido. Vale, y por aquí lo mismo. Vamos a coger aquí la diagonal. Más o menos este bloque. Bueno, esto es una forma un poco cutre de medir el medio, pero es distinta, utilizando pues eso, las diagonales. Vale, y aquí es donde vamos a situar nosotros el altar de sangre, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es medidas para calcular hasta nivel 5. El altar ocupa muchísimo, ¿vale? Ocupa 23x23 23, y me parece que ahora están desarrollando el tier 6, que ocupa 25x25, 25, 28 x algo así, no sé, 26x26, 26, que es muchísimo. Me voy a hacer un segundito, esto, transformarme en Wisp, que va a ser más cómodo entrar. A ver si llego antes de caerme. Sí, <laughs> estupendo. Y voy a coger aquí el cuerno del botania que debería tenerlo por aquí, en algún cofre de estos. Ah, a lo mejor en el propio cofre del botania Y de paso voy a tirar basura. Esto fuera, 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 fuera. Tú fuera también madera, no me es que me haga falta demasiada. El cuerno sí, aquí lo tengo, estupendo. Porque esto me va a venir muy bien para limpiar, como ya sabéis. Vale, aquí estamos. Es que me encanta el hecho de que se hacen las hierbas así. O sea, me da un gustazo no tener que limpiarlas a mano. Y por suerte por aquí no hay muchas plantas del pneumatic que normalmente son las más puñeteras. Vale, estupendo. Más o menos. Joder, qué basura tengo. Vale, vamos a hacer una cosa. No tengo madera encima, ¿no? A ver, espera, fuera, 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 fuera. A ver si es la madera. Venga, madera. Madera. Ahí estamos. Aquí hacemos una mesa de crafteo. La convertimos en esto. Tiramos esto, por ejemplo. Y por de pronto voy a colocar esto aquí. Y un cofrecito para dejar toda esta basura. ¡Ay, venga, quítate, anda. Es horrible cuando tienes toda la basura pululando alrededor tuyo, es horrible ¿eh? lo del anillo magnetismo. Es verdad que es muy útil para ciertos casos, pero generalmente ¡pum! da más problemas que otra cosa. Vale, no tengo más basura, ¿no? Correcto. Esto lo vamos a limpiar un poquito y para ello me voy a volver a hacer humano. Para llegar bien a todas las hojas. Mira, aquí me junto con. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Una vez que tenemos el medio asignado, pues ya únicamente tenemos que hacer crecer esto. A ver, sería. Ahí el primer nivel. El segundo nivel sería hasta aquí que necesita 20 runas, si mal no recuerdo. Hasta aquí. Hasta aquí. El siguiente nivel sería hasta ahí, 7 runas en cada lado. Serían 24 eh espera, 28 runas. 7x4, 28. Si le estaba dando vueltas porque no me extrañaría equivocarme. Bien. Sería nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y el siguiente sería nivel 4. Espera un segundito. Creo que sí, que el nivel 4 va hasta aquí. Sería. Este con los pilares de Glowstone. Este con las piedras demoníacas. Y este con... No, es uno más. Es hasta ahí. Ahí. 1, 2, hasta ahí. Ahí. Hasta aquí. ¿Cómo me he aprendido este patrón? Pues simplemente haciendo el altar varias veces, ¿vale? No es que sea. que a lo mejor me estoy equivocando. Puede que me equivoque y según lo haga crecer me edito algunas cosillas porque vea que me he equivocado. Que vamos. Que me equivoco como el que más, ¿eh? Vale, y ahora que ya tenemos el patrón completo. ¿Ves? El siguiente serían dos más y sería hasta aquí, el nivel 6. Pero este me parece que todavía no está implementado. Me parece. Quiero repetirlo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ir levantando las runas según nos acercamos hacia el centro y así de esa forma tendremos ya lo que es la estructura del altar completa y una vez que tengamos la estructura del altar completa podremos decorarlo a ver que eso no lo voy a hacer en este episodio lo voy a hacer fuera de cámara tranquilos lo he de decorar ya no sé cómo lo voy a decorar no lo he pensado pero de alguna forma se me ocurrirá vale y aquí lo mismo esto por aquí y por aquí, estupendo. Y el altar y ya justo aquí en medio, vale. Como veis, queda bastante grande. Pero queda bonito. Bien, la putada es que no me he traído el chisel. Me gustaría tener algún bloque con la cobblestone para poder diferenciar los que van a ser runas de los que no. Podría volver a la base, pero me da pereza. Así que bien. Bueno, voy a tener que volverse así porque vamos a construir el altar y vamos a empezar a hacer cosillas. A ver, lo primero que me tengo que plantear, dejar esta basura. Fuera, fuera, fuera. Digo, 46 mantanes, en serio. Vale, ¿qué tal un árbol de esos? Pero joder. <laughs> vale, lo primero que me voy a plantear va a ser traer el altar de sangre y traer algún bloque para diferenciar esto. Seguramente piedra normal o cualquier otra historia. Esta basura... Voy a quitar el anillo este porque estoy cogiendo toda la basura que se va cayendo y no me gusta. Esto fuera, fuera... Esto me lo llevo que es del botánia. Y ya que vamos a guardar el cuerno, pues aprovecho el viaje. A ver, nos convertimos en Wisp y entramos por aquí mismo. Uy. Vale, a ver. Esto por aquí. Ahí el cuerno. El cuerno por aquí también. Esto por aquí. No me interesa un poco más de madera. Y a ver, vamos a pensar. Necesitamos algún bloque distinto. Vamos a coger, por ejemplo, Stone. Tres stacks, yo creo que serán de sobra. Sí, seguramente. Y necesitamos... Podría coger el chisel, pero es que quiero darle al altar algún color interesante. No me gustaría hacerlo todo gris, igual que este edificio, que ya es gris. Y para ello, dejarme un segundo el mod del chisel. Estaba pensando utilizar a lo mejor este de aquí, el bloque de oro. Lo que pasa es que esos son bloques de oro, son caros. Estos de aquí, bloques de diamante, también son bonitos, pero es pues, que son bloques de diamante. ¿eh? Luego también podría utilizar estos de aquí, los Nether Bricks, que también son bastante interesantes. ¿Cómo se craftean? Stone... ¿Eh? Ah, son Stone Bricks normales, ¿no? ¿Small Stone Bricks? Sí, yo creo que sí. ¿Ninguno tiene crafteo? No. Nope. Sí, pues vendrán de la piedra normal, vale. El hielo, como que no me interesa. De madera, no. Directamente de obsidiana también podría quedar chulo. Queda sin toque morado. Y este de aquí, Fantasy Block, también me gusta mucho. Que no sé cuál es el básico. Creo que es este de aquí. Correcto, que se hace con pepitas de oro. Mm, interesante. El fantasy block queda bastante bien porque tiene toques así como arábigos, como orientales. Y bueno, el tema de la magia bueno, se podría destinar allí. Decoraciones de oro. Y luego había otro block del Chisel que también me gustaba mucho. Que estaba por aquí, me parece. O el Voice Stone también es bastante, bastante chulo. No sé cómo se craftea. Con una perlander, ¿no? Sí. Y luego había otro más que era el. Ah, ¿dónde está? Se hacía con una pluma, pero no me acuerdo. Ah, y está aquí, Hollystone, vale. Se hacía con plumas. Que esto es uno de los motivos por el que había puesto a recolectar plumas para tener estos bloques. Pero también es gris, por eso quería preguntaros a vosotros opinión, ¿vale? Yo pensaba utilizar estos, los Fantasy Block o. Eh, ¿dónde está? Mm -mm. Estos, los Void. las Void Stone. Pero me, Esto me gusta más para el Foundcraft, a lo mejor. Os lo dejo a vuestra decisión, ¿vale? Dejadme en los comentarios, lo que queráis. Y si veo que hay debate y que no sale ninguno, pues ya elegiré yo por vosotros. No os preocupéis. <laughs> Bien, a ver, vamos a hacer el Blue Zaltar que ya va sin duda. Blood altar, que necesitamos un diamante, un horno, piedra y oro. Vale. Eh, bueno, quiero que piedra tengo suficiente. Así que. ¿Algo más? Nope. Vale, hacemos un diamante. O sea, un diamante, pero un hornete. Y con esto y esto hacemos el altar de sangre. Bien. Eh, vamos a necesitar aquí Sacrificial Que esto se hace con cristal. Vale. Uno más de oro y uno más de hierro. Y 6 de cristal. 5 de cristal, perdón. Esto lo que nos va a permitir es donar sangre al altar para acumularla como líquido. El luz Magic es un mod que se basa en la sangre, ¿vale? Para quien no lo conozca. Tú haces como puntos de, de energía a través de tu sangre sacrificándola mediante este objeto. Luego podrás utilizar criaturas y tal. Y al principio, pues eso, te tienes que hacer daño, no queda más remedio. Y para eso guardé estas pociones que me dieron las brujas. De regeneración para empezar a donar bastante. Y lo primero que tenemos que hacer, me parece que era. Un segundito, pasar un orbe, un diamante, ¿puede ser? Sí, un diamante. Así que vamos a empezar con esto. A ver, vamos a dormir. A ver, por ahí me transformo. Tengo que cambiar la tecla para transformarme en favoritos porque la ñ me pide un poco de desmano, ¿eh? Un poquito solo. No sé si podré poner la que está a la izquierda del 1, el teclado numérico. No. No sé qué tecla podría poner, pero bueno, eh, la puerta por aquí. Tengo que hacerme la. Ay, Dios, vaya gallo. Tengo que hacerme la casa todavía, ¿eh? Que dije que esto iba a ser un taller y que me quiero hacer una casa para mí. Seguramente la haga aquí por esta zona, medio del bosque, o en otra dimensión. No lo he planteado, pero podría ser una opción posible. Hacerla en el Nether, en el End, no lo sé. No le. Me gustaría hacer algo distinto. El problema de hacerla fuera, claro, que si muero y tengo allí la cama, pues voy a acabar volviendo aquí, al punto de partida. Y si no me pasará mejor que mejor. Vale, a ver. Vamos a ir escalando esto. Ahora coloco las piedras. Ahora corto y las coloco, lo prometo. Vale, esto de aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es clic derecho en el orbe. Y lo que vamos a hacer es dañarnos. Y veis, se ha metido aquí un poquito de sangre. Cada vez que nos dañamos, metemos 200 de sangre. Para hacer el diamante necesitamos 2000, así que necesitaríamos darle 10 veces. Ya le da una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Como veis ahí me quedo temblando. Pero bueno, ponemos el diamante y en teoría debería hacerse bien. Por si acaso voy a meter un clic más y ya está. Vale, meter una poción de regeneración que me aguantará un poquillo. Mientras tanto, pues vamos a comer. Como veis se va vaciando la sangre, van saliendo partículas. Bueno, no veis que se vacía la sangre realmente, pero ahí está. Y el diamante va dando vueltas, por eso desaparece. Esto me parece que es un bug, el hecho de que desaparezca cuando está hacia atrás. ¿Veis? Uop. Y no, no tenía suficiente sangre, mierda. A lo mejor me equivoco y eran 20 clics, ¿eh? Que puede ser que se me ha ido la pinza. de 100 por cada uno. No me suena, pero podría ser, ¿eh? Que ya digo, que hace mucho que no lo hago este primer paso. Aseguraros de que esté lleno antes de meter el diamante, ¿veis? Porque si no os va a tocar estar regenerándonos, regenerándoos y es bastante incómodo. Así que, eso. Vale, pues voy a cortar un segundito. Ahora tenemos el Blue Orb. Hacemos clic derecho, nos lo vinculamos a nuestra cuenta. A nuestra cuenta, vamos, a nuestro personaje. Ahora pone aquí. El dueño soy yo. Y bueno, voy a cortar, voy a colocar la piedra. Voy a dejar esto un poquito más pisable, por así decirlo, para poder subir. Y lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente. Eh... Pues ir intentando preparar eh, algo para donar sangre y no morirnos en el intento. Y seguramente para ello hagamos el botanía. Así que nada, ahora vuelvo. Bueno, como veis, esto ya cambió un poquito. Le he puesto stone donde deberían estar las runas. Le he puesto cobblestone rellenando los huecos. Ojo, no le dejo hueco por debajo. Esto está macizo ya. Me llevo un ratillo, pero bueno, a ver otro mundo. Y me he dado cuenta que llevamos ya casi 40 minutos y no me quería tampoco exceder demasiado porque, bueno, eso, eh, quiero que me dé tiempo para subirlo el lunes. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Mm, la verdad es que me gustaría haberme metido un poquito más con el Luz Magic y seguramente en el siguiente episodio por lo menos aumentemos esto a nivel 2, ¿vale? Llevará bastante tiempo, así que fuera de cámara voy a ir haciendo algunas cosillas, algunos preparativos y ya está. Eh, vale, creo que no me dejo nada más por decir, así que nada. Si tenéis alguna sugerencia para decorar esto, pues ya está. Solo decirlo y ya está. Estoy pensando ahora, mientras estaba construido, por cierto, que podría utilizar bloques de Zonecraft también. Podría utilizar estos bloques de por aquí. Zamium eh, Blocks. No, perdón. Eh, estos de aquí. Arcanestone Blocks. Lo único que pff, no son tan decorativos como me gustarían. Pero bueno. El ámbar también es bastante decorativo. Pero eh, eso a gusto de cada uno, ¿vale? Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, au. Se lo pones justo pegado a él, a la quarry y hace ya el, el efecto de agujero, como en la quarry y el Billcraft. Bien, por otra parte, como veis, como dije, tengo ya construidas las herramientas de hacha y la pala. De, de reston. He mejorado, creo que todas con Reston al máximo. Esta me falta de ponerle cuarzo, le he puesto 24, pero ya tiene 450 de la lazuli, azul, y lo cual está muy bien. Y con esta de aquí, bueno, me faltan 150 de la pieza azul y pero ya está prácticamente al máximo. Puedo añadirles más modificadores, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, seguramente. Así que nada. Así que otra cosa que puedo jubilar. Esta. Uy, no, aquí no. Esta para la de aquí. Bien, más cosillas. Según estaba explorando, eh, me bajé por aquí a conseguir diamantes. A ver, por el agujero que tengo por aquí. Hola a todos, estamos de vuelta en Minecraft, en la serie Dark World 20 1.7.10. Y bueno, desde el anterior episodio este he estado haciendo algunas cosillas aprovechando el tiempo. A ver, vamos a empezar por aquí. Como veis, para empezar el agujerito este ya vuelve a estar zapado. He delimitado con estos bloques de Dirt hasta dónde va el agujero porque aquí quiero hacer más tarde, yo creo que el tema del Soundcraft, ya aprovechando el bioma Eri. me lo habéis comentado que era un bioma distinto. Me lo imaginaba, pero no sabía cómo se llamaba, así que bueno, cosa aprendida. Eh, por otra parte... He colocado la quarry allí donde veis que pone Ender Quarry. Y claro, no puedo poner el modo cuevas, me parece. No puedo forzarlo, ¿no? No. Eh, bueno, bajando por ahí a la derecha me encontré una SAD. Y explorando la SAD, pues me encontré bastantes recursos. Aparte del funcionamiento de la quarry, y entre yo bastantes diamantes. Así que bueno, aquí tenéis un poquito el resultado. He encontrado, me parece, una silla de caballo. He encontrado. Bueno, cosillas varias. Si sí, ahí está la silla de caballo. He matado a otro Kidness he quemado esta espada que no me sirve para nada, pero ahí la tengo. Y más cosillas que me deje, creo que ninguna. Así importante no me viene ninguna ahora a la cabeza. Ah, me encontré un spawner de esqueletos. Lo único. Que lo tengo aquí guardado junto con el de... El de ah, el de las arañas venenosas. Porque este sí que me interesa para hacer una trampa de mobs. Bastante más interesante. Porque las arañas que para ser exactos coincide aquí. Iría más o menos desde este cuadrado rojo que sería el reston generator que tenía puesto. Hasta esto que es una antorcha de las negras. Y la otra creo que estaba aquí, puede ser más o menos. Bueno, pues todo este cuadradito que es más o menos de nueve chunks. Pues se está minando ahí. Y una cosilla que se me olvidó comentar en el anterior episodio es cómo hice para que hiciera el agujero. Es que construí una mejora fuera de cámara, que la tengo. Uh, creo que aquí puede ser. Aquí, que se llama Ender Quarry Wall Hall Upgrade. No me salía el nombre cuando, cuando respondí los comentarios. Así dije que lo iba a enseñar. Pero bueno, no es muy complicado. Es una papelera, un par de bloques de cuarzo. 4-1 per la Dender de y 5-2 sillana. No, perdón, esto es cuarzo quemado. Vamos, como veis, no es mucho. Y bueno, con eso me dan cuerda. Y ya. Pero esto da huesos, lo cual viene muy bien. No sé si lo utilizaré o no, pero ahí se queda. Y bien, creo que ya no me queda más que enseñar. Mm, creo que no. Estoy intentando hacer un repaso así mental de todo, pero no me viene nada a la cabeza. Esto lo enseñé, esto lo enseñé, sí, vale. Perdón por la tardanza, pero estaba haciendo un pequeño repaso. <laughs> en fin, en este episodio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar, lo primero de todo... Eh, bueno, tenía dos ideas. Lo primero, voy a hacer una, una cinta métrica. Porque esto es una cosa que me viene muy bien para hacer medidas. Y la vamos a construir rápidamente para llevarla encima. Uf, solo tengo una florecita. Qué justo. Y ocho de...